Macié, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Honorable Asamblea, culminan las legislaturas 64ª y 65ª del Senado. Es obligado hacer una recapitulación desde la pluralidad aquí representada. Nuestra responsabilidad parlamentaria ha transcurrido en un escenario complejo. El resultado electoral de 2018 fue interpretado por quienes resultaron favorecidos como un mandato para excluir a quienes pensamos distinto. ¿Cuál es el saldo? ¿Ha sido este Senado el espacio privilegiado para pensar y actuar como centro neurálgico de la República Federal? Permítanme valorar los casi 6 años transcurridos a la luz de nuestro ser, de nuestro deber, modo de ser y de nuestro hacer como Cámara Alta. Nuestro ser es la representación de la cohesión entre las partes que integran el todo, que es nuestra Federación. La representación de las distintas corrientes del pensamiento político propia de nuestra democracia y la representación de la nación en las funciones de proyección soberana. El Senado debe ser, en otras palabras, foro para hacer política, para conciliar visiones, acercar posiciones y construir en la pluralidad. Hacer política solo se puede lograr desde el reconocimiento de la representación y legitimidad del otro. Si se desconoce la representación de las oposiciones, si se niega su legitimidad y derecho a manifestar un punto de vista que debe ser escuchado y tomado en cuenta para construir en democracia, si se dan la exclusión y la imposición, lejos de hacer política, estaremos en el escenario de la antipolítica. Quizá el Senado conquistó la paridad en los escaños, pero al mismo tiempo abandonó la voluntad de respetar la pluralidad de las ideas. La convivencia fue una simulación transitoria, la exclusión fue una realidad permanente, incluso ahí donde la ley requiere disposición para construir con el otro. Nuestro modo de ser es la deliberación. El debate en que las razones deben contrastarse para que la sociedad pueda identificar quién, por qué y para qué propone algo. Es la vía para explorar la posibilidad del acuerdo. Quizá la solidez de la mayoría en el Senado garantizó eficacia y eficiencia para aprobar leyes y reformas, pero al mismo tiempo redujo la actuación de esa mayoría a un simple ejercicio de obediencia, un aval automático, sin razones fundadas. No hubo prácticamente espacio para construir entendimientos y cuando los hubo, de buena fe por parte de las oposiciones como en la Guardia Nacional, vino la traición del oficialismo a su palabra y a la ley. Reconozco que el debate parlamentario se dio en general con libertad, con intensidad y con pasión, frecuentemente con estridencias y provocaciones, pero muchas veces con seriedad, argumentos y objetivos de altura. Lástima que nunca hubo un verdadero ánimo de lograr entendimientos. Nuestro hacer se concentra en 2 funciones, la legislativa y la de control de la gestión pública. Se entiende que quienes asumieron como ejecutores de una transformación desearan concentrarse en la modificación radical del orden jurídico. Esa es la tarea que dominó estas legislaturas, con sus luces y sus sombras. Muy pronto se descubrieron los límites de su mayoría, la reforma constitucional y ante la falta de verdadera voluntad política para construir en pluralidad la acción de inconstitucionalidad. Bien denominado porque nunca fue la unidad de las minorías opositoras, sino una conjunción parlamentaria para defender nuestra norma suprema y sus principios, el bloque de contención permitió concertar cambios relevantes y evitar que se violentaran derechos fundamentales.
sí a la paridad en todo, sí a la ampliación de derechos sociales, sí al reconocimiento de comunidades afromexicanas, no al anacrónico monopolio público en la generación de energía eléctrica, no a la destrucción de las instituciones electorales para convertirlas en un apéndice de la mayoría gubernamental, no a la militarización. Frente a la imposición de una mayoría irreflexiva y aritmética, la interposición de 35 demandas para invalidar leyes inconstitucionales. Quiero reconocer las reformas en favor de los derechos de las y los trabajadores y de la igualdad sustantiva, o el fortalecimiento de las sanciones a la violencia contra las mujeres. El oscuro contraste con esos logros está en el abandono casi total de nuestras funciones de control de la gestión pública. Nuestra participación en nombramientos deja dos saldos muy negativos: la impune ausencia de voluntad de la mayoría para garantizar la integración del INAI, del Tribunal Electoral Federal y los tribunales electorales locales. Y por otro lado, concluyo, presidenta, el atropello de la mayoría o por su equivocación de las oposiciones que permitió la designación de personas que han capturado espacios de autonomía. En el ejercicio de nuestras funciones de rendición de cuentas, el saldo tampoco es favorable. En 6 años no se realizó el análisis de política exterior como corresponde y se redujo a una simple formalidad la recepción de los informes anuales del desempeño de la Guardia Nacional y de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Belisario Domínguez sintetizó para la posteridad el mandato que debe convocarnos en todo momento: cumpla con su deber la representación nacional y la patria estará salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. No estoy segura de que este Senado haya cumplido con ese deber. Muchas gracias. Se concede.